el Leo Monge devuelve con Joe Abrigo. Por el sector derecho saca el centro y ahí está Juan Manuel Tevez. Toca de taco, golazo. Y era el 1-0 para Coquimbo Unido. Pelota en la red, se ponía arriba el equipo. La apertura de la cuenta para Coquimbo Unido. Le quita Iván Ledesma. Apura el tiro libre y el Leo Monge recibía sin marca para entregársela a Juan Manuel Tevez, que solo tiene que empujarla adentro. Mire cómo se aviva ahí Ledesma. Esta es para los vivos, dice. Pero el juez anula el tanto por posición de adelanto. El que no anularon fue el de Juan Manuel Tevez en el minuto 9. El balón al fondo de las mallas, era el 1-0 para el cuadro visitante, pero atención, esto continuaba, minuto 28, gol para Coquimbo. El Apache Juan Manuel Tevez, Joe Abrigo en el tiro de esquina, en el segundo palo, Washington Torres pivotea. Balón dominado, ahí está la repetición, le comete falta a Diego Díaz, el juez cobra el penal, más o menos nomás. Derribado por Javier Lemarí, el juez Patricio Blanca no lo duda y decreta penal. Y lo convierte en gol Coquimbo Unido, el Apache. JM Tevez remata desde los 12 pasos. Pues Blanca, y ahí está en el minuto 26. ¿Quién otro? El Apache. El Apache, sí señor. Ex Unión La Calera también. La ley del ex Juan Manuel Tevez. Tiempo 46, el centro que viene al área. Le queda esta pelota a Juan Manuel Tevez, que marca el 3-1 para el conjunto de Coquimbo Unido. De 19 años marcaba para el Pirata, a los 28 el capitán Juan Manuel Tevez. Pero se van a venir mejores cosas en el segundo tiempo, en el minuto 55. Juan Manuel Tevez por 2 marcaba el tercero. El descuento de Magallanes a los 63, el paraguayo llegó a los 70 otra vez. Juan Manuel Tevez, su sexto gol con los Piratas. En el minuto 28, Monge para Juan Manuel Tevez. Este centra y bate al portero José Gamonal, decretando la ventaja para los Piratas. El abrazo de júbilo, ahí está la reiteración. Buena la remetida de Tevez. En el tiempo, la orden de Alejandro Castro. Va Tevez. ¡Gol! Recupera en segunda instancia, ahí está el goleador, el centro. ¡Oh! ¡Tevez! ¡Gol! ¡Gol! Ya suena el silbato, toma distancia Tevez y el derechazo, Tevez, ¡gol! ¡Gol! Jambo Seyur, Valdés, la presión de González, atención Tevez, quiere ceder para Pineda, siempre Tevez. Esta carga que pinta bien, intentando Rosales, atención Rosales, dejando solo a Tevez, lo va a liquidar Tevez. Tocando con Rosales, el enganche de Rosales, se le el camino Rosales en el centro, arriba Tevez. ¡Gol! ¡Gol! Nos vamos ya al complemento. Llegó este gol de Tevez, entrando al área, linda definición, y el partido que estaba igualado. El debut de Dalcio Giovanoli, ganó por fin primera victoria en el torneo para Guillermo Brown de Puerto Madryn, 2-0 frente a Patronato, a los 24 de la primera etapa, el pase de Sani y la definición de Juan Manuel Tevez frente a Bertoli. Sale Toro, arranca con la pelota dominada, va a encarar al defensor mano a mano, tira para Juan Manuel Tevez, le puede pegar, ¡gol! Yeah.
llegar el cuarto a los 84. La corrida a la contra de Juan Manuel Tevez derechito frente a Tauber, que no puede. Botinelli, lo jugó Ribery Muñoz, primero Rosales. Buena faena de Juan Manuel Tevez, habilidoso, atención, se limpia el camino siempre Tevez. Insiste la carrera, quiere el empate, Rosales y el centro, el segundo palo, busca la Tevez. Pica por el centro Tevez, avanzando Tevez, también está Silva Tevez y el primero, Silva Michael. Para Brown de Madrid, Walter García tocó a la llegada de Jara. Muy bien, salió contra Carly con ese giro, jugó la individual, es un golazo de Jara. Falta de Martínez y tarjeta de qué color para el uruguayo. Amarilla. Tevez, mira cómo engancha, por el medio se le mete. Futbolistas a Ferrari, a los de mayor experiencia, Bambino. Se quedó con la pelota Tevez, le gira a Ricardo Gómez. Qué lindo gol hizo Medina, Antonio. El primero en este campeonato. Me gustó mucho Tevez, no lo pueden parar. Llega Jiménez. Por el medio con Aciar, toca de primera buscando la posición de Tevez, que se escapa y va. Insiste Tevez, qué bien que lo hizo Tevez, qué bien que lo hizo Tevez. Tres en el camino, sigue Tevez, la metió para Aciar. Pero no, está bien, Maglio bastante bien estuvo. Así la viene buscando y la mete Tevez. Para Tevez, se viene Brown de Puerto Madryn, escapa Tevez, cambia de paso, coloca el centro Tevez. A ver Tevez, Juan Tevez, otra vez descansa Brown, Tevez, movedizo, inquieto. Quiere Tevez, cara con la pelota, Tevez para el gol y empatarlo, Tevez, tapó Trípode. El doblete de Klusener a los 90. Luego, por un centro de...